arriba de eso. Denos trabajo, así se termina el corte de ruta. Ustedes nos generan trabajo, porque a través del subsidio tienen grandes empresas, pero no ponen nada para el Chaco, porque no ponen nada. Viven del Estado como vivimos nosotros con un plan, pero ustedes viven con mucho más que un plan, porque los subsidios grandes agarran las empresas. Jamás Sergio López salió a decir que cuántos planes tienen las empresas, cuántos planes agarran las empresas. ¿Eh? Entonces eso es lo que queríamos decirle eso. Bueno, nosotros sabemos que no es culpable usted, pero él es representante de la Cámara. Y esta vez vinimos pacíficamente, la próxima vez vamos a ir a la bicicletería de él a escracharlo. Si sigue rompiéndonos la guinda nosotros, ninguno de los que estamos acá somos culpables de la pobreza, somos causa de la pobreza. Y si los empresarios realmente generan fuente de trabajo, va a haber trabajo, porque la gente que está acá es trabajadora. Pero hoy la situación económica que está llevando el presidente Macri conjunto con el gobernador Pepo es la que lleva a que haya tantos cortes de ruta y tanta movilización. No es culpa de nosotros. Y quiero que le transmita, porque la próxima vez no vamos a venir tolerantemente como vinimos hoy. No vamos a venir pacíficamente, porque hay que pensar en ellos, en los chicos hay que pensar, no en los grandes. Y Sergio López sale a decir que frenó los cortes de ruta, Gillo, no frenó nada. Miren la cantidad que somos y la cantidad que vamos a hacer, porque el hambre avanza y la necesidad avanza. Y jamás vinimos al centro a molestarle a ningún empresario, nunca. Por lo tanto, creemos que no somos responsables de la pobreza aún. Bueno, estamos. Gracias por atendernos. Acá, ¿no es cierto?, el presidente de la Federación Empresarial, Sergio López, uno de los que recibió subsidio a través de la presidenta Fernández de Kirchner, recibió 35 millones de pesos y dejó de ser pobre. Se olvida de sus raíces. Su padre era militante del PC. Vivían en un rancho de chapa de cartón hace 20 años atrás. Hoy tiene una ensambladora de bicicleta e inauguraron como que era una fábrica de bicicleta. Y sale a decir que vuelva Gillo Ivanó y que se termine con los cortes de ruta. Gillo Ivanó le mató a Florentín Díaz, a Mártires López, le mató a Diego Aguilera, le mató a Ángel Verón, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que pagan el plato roto? Los policías, ¿eh? Cuando la policía tiene que andar buscando delincuentes, no lastimándole a los compañeros nuestros. Entonces, este señor tuvo la mala leche de decir que a mano dura. ¿Mano dura para quién? Que devuelva el subsidio que le dieron y que reparta con los pobres, ¿eh? Que reparta con los chicos, que está faltando medicamentos, no hay escuela, ¿eh? ¿Seguridad para quién hay para esto? Porque para nosotros no hay seguridad, tenemos que cuidarnos en los barrios nosotros, a los palazos contra los que te quieren robar algo. Entonces, eso es lo que nos indigna, nos enoja, que estos tipos se esconden, ¿no es cierto? Primero hablan en el periódico y después se esconden o dan la cara. Y estos son los que manejan la economía. ¿Por qué no se baja y le dice a todos los que están acá, bueno, vayan a tal parte, le vamos a dar trabajo? Y que se vayan a trabajar los compañeros. Esto no invierte en nada en la provincia, por eso nos enojamos con esta gente.